Zeregin baino lehen. Adibidez, bueno, galera horien artean zer egin nahi dugun, zertarako nahi dugu, azpiegitura noiztik nora joango den eta zenbat balio izango duen. Eta horrekin batera, inbertsioaren errentagarritasuna zeinekoa izango den. Leioako tranbidearekin, bueno, galdera gutxi egin ziren bere garaian eta are erantzuna gehiago, gutxiago, markatu. 2006an administrazioen iritzia aldekoa izan zen, baina hango egoera ez da gaurkoa, eta gainera bide honetan ez da inoiz jendearen abotsa entzun. Horrezegatik, gure taldetik uste dugu galderak berriz egin behar direla eta seguruenez erantzun desberdinak lortuko ditugula. Hay que hacer preguntas y hay que obtener respuestas. Y la realidad es que el proyecto del tranvía de Leioa en muchos casos no ha tenido respuestas y en otros casos las respuestas eran incorrectas. Por ejemplo, nunca se ha sabido cómo el tranvía de Leioa iba a responder a las necesidades de transporte de los muchos barrios que hay en Leioa. No se ha sabido cuál sería el coste real del proyecto, porque en 2010 se habló de 37 millones de euros, pero seguro que esa es una cifra que se ha quedado atrasada. No se ha sabido nunca cómo iba a hacer el tranvía para no partir en dos otra vez más Leioa. Leioa ya está partido en dos por la avanzada y este proyecto iba a partirla de nuevo. Y además iba a partirla por una calle, la calle Sabino Arana, por donde el tranvía no cabe. Yo tengo aquí un pequeño esquema de que esta calle tiene 8 metros de anchura y quitándole los 5,30 del tranvía se queda en menos de 3 metros. Es decir, la anchura de esta mesa para toda la circulación de peatones, bicicletas, etcétera, etcétera. Es decir, ese tranvía no cabía por ahí y aún así el proyecto se siguió sacando adelante. Y otras preguntas de las que se hicieron tenían una respuesta incorrecta. El estudio de demanda o de necesidad de viajeros y viajeras estableció en 2006 que iba a tener 6.250.000 personas usuarias, cuando el tranvía de Vitoria-Gasteiz tiene 8 millones. Es decir, una cifra desmesurada que no se podía coger por ningún lado. Para absorber esos viajeros y viajeras que no iba a poder tener con esas cifras, se planteaban nada más y nada menos que eliminar 11 líneas de Bizkaibus, por ejemplo. Se planteaban hacer un puente sobre el Nervión para atraer gente desde la margen izquierda. Se planteaban atraer a la gente de la UPV con una alternativa tan descabellada como que gente de Vitoria-Gasteiz o de Donostia-San Sebastián se viniera en su autobús hasta Termibus, cogiera luego el metro y del metro cogiera el tranvía hasta Leioa. Bien, un despropósito de proyecto que a día de hoy, 10 años después o 12 años después, se ha quedado obsoleto, que está desproporcionado y que es absolutamente irreal. En esa situación, yo creo que todo el mundo, y por supuesto el Departamento de Desarrollo Económico, es consciente de que este no es un proyecto realista, y que no es un proyecto que se pueda sacar adelante, y por eso no está poniendo toda la carne en el asador en este proyecto. Pero a veces parece que es más difícil dar el brazo a torcer que reconocer, bueno, pues que las cosas se pueden hacer mejor y que se pueden analizar alternativas. A día de hoy existen alternativas que no existían en 2006. Tenemos autobuses eléctricos, que entonces eran poco menos que ciencia ficción. Son más baratos, no implican obra civil, son más flexibles, más ágiles. Tenemos los famosos buses eléctricos inteligentes. Y aquí hay cocheras, aquí hay cocheras. Están hechas, ya lo ha dicho la portavoz del grupo de H. Bildu, hay cocheras que desde hace años no sirven para nada, porque se hicieron para el tranvía. Bien, pues en este caso podemos poner un bus eléctrico que se aparque en esas cocheras. Más moderno, más rápido, sin necesidad de partir en dos una calle, como es la calle Sabino Arana de Leioa, y por lo tanto, bueno, pues mucho más realista y seguramente incluso más barato. Beraz, gure taldetik, bueno, uste dugu ez dela ezer gertatzen ba proiektua berre aztertzeagatik eta alternatiba berriak kontuan hartzeagatik, eta gure proposamena edo gure emendakina izan da ba bide horretatik geldiarazteko proiektua eta berriro aztertzeko eta jendearen iritzia kontuan hartuta, ze azken finean Leioako jendea da garraio bide hori erabiliko duena. Eta horrezegatik aurkeztu dugu gure emendakina eta espero dugu gurea edo EH Bildukoa aurrera ateratzea, baina hori bai, proiektua geldiaraztea eta berriz ere aztertzea. Mila esker.